Pues qué tranza. Ah, ya Oh, presento. Bueno, no presenta te iba tú. a presentar, chingada madre. No que ibas a ir allá a la chingada, puta. Check, check. Estamos checando audio, Estamos, audio. no, estamos Sí, bien, estamos bien, estamos bien. No, pues es ah, bueno. que no sé si ir o no ir porque siento que va a ser mucho escándalo. No, a lo mejor de una vez ya terminamos de grabar y ya voy, ¿te parece? Ok, es lo que se tinche tu Es chingada que me anda del garganta. baño, señores y señores, y sí me aguanto, sí me aguanto. Ya cuando escuchen así, ay, cámara, ya, vamos, ahí le cortamos. ¿Les parece? Esa va a ser la señal. Está bueno. Pues vas, Pues, ¿cómo presenta. están? Yo soy Poder Latino. Bienvenidos a su podcast favorito, Toma Libre. Aunque dice la taberna del gamer, pero bueno. pues nada, aquí andamos en una emisión más. Esperando todos ustedes se encuentren bien, sobreviviendo al calor. Espero que ya se estén hidratando perfectamente con unas ricas chelitas que se antojan ahorita con sus calores. Y pues bueno, me acompaña el señor y el caballero Hidracon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Un aplauso al poder porque rara la vez cuando presenta cualquier emisión que grabemos y ahora se animó a hacerlo. Pues estamos bien, aquí estamos una vez más con todos ustedes en esto que es el podcast Toma Libre. ¿Por qué dice que es la taberna del gamer? Es que son las redes sociales, puede ir en Twitch, en Facebook y en YouTube. Acuérdate que también publicamos en ese canal de videojuegos, publicamos este podcast. Aunque nosotros, para que nos escuchen, ustedes, pues si quieren el audio, está en la plataforma de Spotify. Ahí estamos Ajá. como Toma Libre, nada que ver con lo que ven ustedes ahí en las redes sociales. Y ya si nos quieren comentar, pues también hay... No sé, ¿se puede comentar en Spotify? Eso sí, nunca me he fijado. Que no lo sé, en Spotify no lo sé. De No, no que... sé, porque creo que no sé, la neta. Sé que tienen encuestas y cosas así, pero nunca he visto si hay forma para mandar mensajes. Y bueno, para adelantarte, estamos en el episodio número 18 de la tem segunda temporada. Perdón, 18 no, 18. pendejo. Estamos arriba del 20, ¿no? Según 20, yo. 20 exactamente, 20. 20, perfecto. Exactamente en el 20, ya Ok. haciendo cuentas, estamos en el 20. Así es, pues ahí escúchenos en Spotify para que nos puedan llevar a cualquier lado. No sé si de aquí lo habíamos mandado, creo que también había hecho un puente para mandarlo tanto a ¿cómo se llama otra plataforma muy famosa? Amazon Music. Amazon, ajá, y creo que son todas, ¿no? Y YouTube, porque también ahí quieren escucharlo en YouTube, pues ahí estamos en YouTube Ahí también. andábamos gestionando el tema de Apple Music, pero ay, no te manas, se ponen muy divas, entonces a la verga, ¿no? Ay, te ponen muy diva. Sí, no, mejor no. Así vamos a dejarlo. Y Sí, bueno. pero bueno, a ver, vamos a poner, creo que en orden, no habíamos mencionado esto, creo que sí es importante como que dar la mención. Si tú nos estás escuchando, nos encontraste en el podcast, ya sea en Spotify o lo que es Amazon Music. Tú puedes encontrar nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube que aparecen como. ¿En serio quieres que los diga? Pues es que ahí nos pueden encontrar en redes sociales, ¿no? ¿O no? ¿Tú cómo ves? Es que las redes sociales de este canal pues son las mismas del canal de videojuegos, y no creo El que... que, bueno, para los que tú que nos estás escuchando, tenemos otra vertiente que es, hablamos un poco de videojuegos y de pendejadas, y pues bueno, hablamos nosotros basándonos en nuestro propio criterio, ¿eh? No somos especialistas y la madre mía. Na, aquí no somos Gencho. Oye, que por cierto, ya viste el Gencho, no mames, qué pinche viejo se veía el güey. Bueno, es otro pedo. Amargado, acabado, Pues sí, destrozado. güey. Pues hasta yo si fuera él, no mames, ya me hubiera quitado la. Bueno, no es cierto, no es cierto. Bueno, Vos. tenemos esa por ahí otro canal. Que son esas redes sociales que comentaba, pero ese podcast también sale o se emite en video en esas redes sociales, ¿no? Prácticamente. Que eso era lo que apenas ahorita me cayó el 20, que sí luego me lo comentaba y me decías, pero así como que yo lo tomaba me valía madres, ¿no? Así como que ahorita ya lo entendí. Entonces, si tú nos estás viendo o escuchando en estas redes sociales que ya conoces, puedes. Pues no sé si sea más cómodo para ti, que ya te vas hacia la escuela, hacia el trabajo, cuando estás en la calle, descargas el audio de tu Spotify o de tu Amazon Music, y ya no gastas datos, ahí te paso el hack. No, pues yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Y bueno, ahí nos puedes escuchar, ¿no?
como tal del podcast en esas plataformas de streaming. Pero bueno, pues nada, vamos a darle el día de hoy. Así es. Rápidamente. Y pues bueno, por ahí, ¿quieres comentar algo? ¿O me aviento yo con un tema que me ha estado haciendo ruido últimamente? Nada más, algo interesante, muy emocionante, poder que estaba viendo la moda, y en particular en esta época de primavera-verano, dicen que lo que está de moda ahorita son los tenis clásicos. Entonces ando bien hypeado por unos tenis bellamente hermosos. Que pues bueno, yo sé que a lo mejor ustedes no los van a ver, no los van a ubicar por ningún lado, aunque vean el video podcast, que no es video podcast al final de cuentas, aunque ya hay un fondito, pero pues es puro audio. Son los Jason Kidd, no sé si te acuerdas de ellos, poder. Ahorita te digo el nombre completo de esos tenis. No sé si te acuerdas, que tenían como una llantita, una bolita en la parte del talón. No sé si los... ¿Que giraban o quedabas el No giraban. Bueno, tú creo que decías que giraban, pero no giraban. Son los Air Zoom Flight 95. Chinga. Mándame, ¿tienes la imagen? ¿Me la puedes mandar? Sí. Porque me suenan, pero no recuerdo. Pero, o sea, ¿hablas de tenis clásicos? ¿En qué? ¿De qué contexto? ¿En el básquet? ¿En qué? En general, ¿no? Para vestimenta. Entonces clásicos también serían los Converse, ¿no? Entiendo. También. Ok. Ahí te van. Ahí están, ya te los mandé por la red social que usamos, que es Viber. Y son esos tenis, no sé si te acuerdas. Los usaba Jason Kidd. El modelo es Nike Air Zoom Flight 95. Hay varios. Chingada, me la mandaste, cabrón. Por WhatsApp. Correo electrónico. Ah, apenas va saliendo, ya salió. No te llega. Por correos de México, ¿qué pedo? Ay, pendejos, que tengo apagado los... Como que ya se me acabaron los datos, güey. Ahí está. Ya salió. Ah, sí, mala que está. Ah, oh, sí, cierto. No, sí, no. Ya tenía años que no los veía. Entonces, los quiero. Ok. Hablando. Muy bien. Y la verdad es que es un modelo que pensé que ya no iba a salir. Y también por ahí hay un modelo también que... No sé, te iba a mandar la imagen, pero dije, no, igual y no los quiere. Que son los Kobe. ¿Los Crazy 1? Ajá. Pero están hasta la verga de caros, cabrón. Ya bajaron mucho de precio, Déjame ver. No me acuerdo cuál es. Ay. Pero sí son los Kobe, porque los Kobe tienen el rostro de Kobe en la parte de atrás. Y sí, ya me di línea que sacaron como que nuevamente los relanzaron, pero ya no tienen esa carita. Creo que nada más tienen el logotipo de Adidas. Que yo me imagino que no van a ser los Kobe, ¿no? Por temas ahí de... Pero si uno, déjame ver, pues deben de ser Kobe. Hay unos amarillos. Los que nos gustaban a los dos, que parecían carrito. Los Bocho, como si eran los 3 y 2, creo, ¿no? Esos eran los dos, no, los primeritos. Antes de esos. Los por eso los de Bota. ¿Dónde altos. Dices que tú que tenían la cara? Porque no, esos no tenían la en cara, güey. En el talón, a huevo. No, güey, no hay forma que tuvieran la cara, güey, que los estoy viendo, no hay forma. ¿No los estarás confundiendo? Es que yo tuve los dos. Y unos tenían la cara. Mira, entonces creo que los bochos eran los que tenían la cara. Ahorita los busco. Y creo que los bochos son mucho más difíciles de encontrar que los uno, Sí. Que fíjense, hablando de esto, yo me compré, tenía ganas de unos... Y Tracy McGrady, también uno de mis jugadores favoritos. Era como en la música, ¿no? Mi jugador, ¿cómo dicen? Mi pecado... ¿Cómo dicen? Mi gusto culposo. Tracy McGrady era uno de mis jugadores favoritos. Y sus tenis también me gustaban. Y me compré unos, los T-Mac 2. Y me arrepentí, güey. No. Están muy apretados, güey. Muy anchos, güey. Ya puestos en mi pie se ven mal, güey. No. Me arrepentí de haberme los comprado. Entonces, híjole. Me decepcionaron esos T-Mac. No encuentro los Kobe 2, pero bueno, no sé ustedes qué modelo de tenis les gusten, en particular de básquetbol, porque Poder y yo somos muy basquetbolistas, de fucho no tanto.
Y pues más o menos teníamos unos gustos muy, muy similares en cuanto a respecto de tenis, ¿no? Sí. Que les estaba hablando el otro día, no me creían que existía una marca de tenis que tenían gel en el talón. Sí, Sí, los. ah, sí. Sí. ¿Cómo no? Ya no. ¿Eran Nike? No, no era Nike. Eran Nike creo que nunca lo sacó. De ah, hecho, Reebok, tampoco. ¿no? A chingar, entonces eran los Anguán. ¿O cuáles eran No. los que abrieron Madrid? Los que esa marca, La marca que los que usa tú los estos. No me mencionaste, digas, no poder. me digas. Cons, los Cons. Pues es que creo que no te sabes la historia, pero Cons es de la Converse. Ah, cabrón, no, no me lo sabía. Así es, Cons es de la Converse. Y están muy, muy, muy Es que mira, los bochos no son crazy, los bochos lo aparecen como COVID-12, nada más ahí para que. Ok. A ver, déjame ver. COVID-2. ¿Estarán? ¿Crees que estén en? En eBay, no, no sé, güey. Vamos a ver. Es que los Crazy 1 tienen el logotipo de No, no Adidas me atrás. parecen. Déjame googlearlo. Y los Kobe, los bochos, y yo, sí, es que no, no veo ninguna, no tengo ninguna vista de atrás. Vamos a colgar todos los tenis de Pero Kobe Bryant. aquí Aquí hay una están. imagen. Vale, Sí, güey, son los Kobe 2, tienen el rostro de Kobe atrás. pero lo Entonces, un. seguramente, aquí tengo la imagen. Ajá, los Sí. Adidas Kobe 1. Aquí tengo una Kobe 2. imagen. Son los Kobe Los 2 bocho. Adidas. Ajá. Es que los primeros que utilizó fueron las Adidas que se llamaban Elevation EQT. Luego salieron las Adidas KB8. Así eran, el modelo KB8. Luego el KB82, el KB83, y de ahí saltó a los Kobe, ¿no? El Kobe 1 y el Ajá. Kobe 2. De ahí, el último tenis que utilizó de Adidas fue el Kobe 2, de ahí se fue a Nike. Y todos los tenis que utilizó de Nike para mí fueron una basura, ¿eh? Sí, de hecho ahí tengo el libro de Kobe Ajá. donde explica ese pedo de ¿Por qué saltó a...? no, bueno, el por qué ya sabemos, ¿no? Que tuvo, le quitaron el patrocinio con Adidas porque por la demanda que tuvo con la morra esta, ¿no? A partir de ahí le quitaron el patrocinio. Posterior a ello, pues ya Nike dijo, pues cámara, yo salto, yo por ti, ¿no? Pero entonces este joven dijo, ¿sabes qué? Llegó un punto en el que dijo, yo necesito que me construyas unos tenis que no sean de bota, necesito que sean choclos. Entonces dije, no mames, ¿cómo vamos a hacer eso? Dijo, pues sí, güey, eso es mi pedo, ¿no? O sea, tú vete de mamadas. Entonces le empezaron a explicar ese tema del tobillo, que por ser basquetbolista, le dijo, no me vengas con mamadas, que los que ocupan mayor fuerza son los jugadores de americano y ellos no usan bota, usan choclo. Choclo, ajá. Entonces él investigó por su propia cuenta que precisamente teniendo el tobillo más libre, podrías tener más fortaleza, más libertad. Entonces él creía que podía jugar mejor, un pedo así, y bueno, pues eso es de que ya con Nike, todos sus tenis, si te das cuenta, son más choclos, no son de bota. Al menos los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6 sí eran de bota. De Nike. El de Nike, ajá. Ya el Sí, ya la Kobe. transición final prácticamente de Los su carrera. últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de hecho, uno antes del último tenis fue de bota, güey. Pero creo que fue a causa de que se le madrió su. Pero a ver, ¿no hay una contradicción cuando se le madrió que fue el tendón, el talón de Aquiles? El talón de Aquiles, ajá, se le fracturó, se lo rompió, no, sí, un pedo así, ¿no? ¿Y no fue por la misma causa? No, bueno, no fue a causa ¿Del tenis? ¿cómo se llama? Del tenis, no, fue a causa de que el güey se esforzó de más. Pues, cabrón, siendo una mamba mentality, este cabrón soñaba básquetbol, o sea, se despertaba muy temprano, empezaba a practicar, se descansaba un poquito y se iba a dejar a sus hijas a la escuela, regresaba, volvía a practicar, desayunaba y llegaba a las prácticas pues, del equipo. Se terminaba todo el pedo y él se quedaba ahí practicando, o creo que iba por sus hijas, no sé. O sea, el chiste es de que este güey tenía todos sus tiempos ya bien Establecidos. establecidos, de manera en que tenía que dedicarle tiempo a su familia, tenía que dedicarle, pero muchísimo más tiempo al tema de la entrenada, ¿no? De entrenar. Entonces, ese cabrón era el primero en llegar, el último en irse.
Y de interludio, pues también le dedicaba tiempo a su familia. Pero, pues, obviamente, si tú te esfuerzas tanto físicamente, omite el tema del esfuerzo mental, ¿no? Que también es muy importante. Pero este cabrón se esforzaba físicamente mucho. Y aunque estuviera lesionado, él jugaba. O sea, ¿cuántas veces? Creo que por ahí me tocó ver un par de videos donde se le dislocaba un dedo. Y su médico personal agarraba y te lo acomodo, puto, y entrale, ¿no? Otro cabrón, de hecho, no, ya no juego, me vale verga, ¿no? Me recupero, me descanso mis 2-3 semanas y ya. Y ese güey era la misma mentalidad de... Creo que también Jordan lo llegó a comentar en algún momento, que él también no le gustaba descansar en sus juegos. Obviamente, primero, porque pues era muy competitivo, él siempre quería ganar. Y dos, por el tema de los fans, ¿no? Que dicen, no, pues es que me debo también a ellos. Una ovación para el señor Kobe. Y para Kobe. Ahí está. Sí, Kobe también era de esa idea, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues yo no me gusta quedarme en la banca porque pues hay muchos fanáticos que me quieren ver, ¿no? Entonces, pues tengo que, ¿no? Aunque no sé por qué extraña razón, me tocó ver partidos donde él iba de traje, no parecía lastimado ni nada, no sé por qué, si los descansaban por alguna razón, no tengo idea. Pero sí, varias veces... no muchas, pero sí, a lo mejor unas 3-4 veces me tocó ver que iba de traje. O sea, no jugaba, no sé la causa, la verdad, honestamente. Pero bueno, el punto pues es ese, ¿no? Que este cabrón, a lo mejor por su esfuerzo, pues obviamente tarde o temprano iba a reventarse algo, ¿no? Creo que te iba a decir, a lo mejor en esos partidos que no iba, a lo mejor fue por un desgarre, a un dolor muscular. Y ya sabes, cuando te entra algo así, no puedes esforzar, porque si no, sale peor la lesión, ¿no? Puede ser. Pues sí. Bueno, regresando a este tema de los tenis y de los modelos, ando muy hypeado por esos tenis. Que también, ¿qué crees que se me metió en la cabeza otra vez? Los Jordan. Unos Jordan. Pero, ¿cuál de todos? ¿Los que los te gustaban 11, de Charol? Sí, los Jordan 11. Estoy viendo los Kobe Bryant 1, los Crazy 1. Ajá. No sé qué tan caro se te haga a ti, y más que nada por el color. Yo creo que el precio a estas alturas, $2,100, está muy buen precio. Pero son los de color amarillo, poder. Híjoles. No son blancos. Mira, soy honesto. A estas alturas, si yo me llego a comprar unos Kobe, ajá, dudo mucho que me los llegue a poner. Y si me los pongo, son como que puta, o sea... ¿Tú los tendrías de colección? Pasar en la cama nomás. Pasar en la cama. Para pisar alfombra, güey. O sea, si te compras unos Kobe nada más para tenerlos de colección, neta. Ahí guardados. Sí, güey, la neta. O sea, me encantaron tanto los Crazy 1 como los Kobe 2. Que no, güey. O sea, ya no los pisaría, ¿eh? O sea, bueno, o sea, sí usarlos, pero no del diario, cabrón. Así como que una vez cada evento especial, cabrón. Cada eclipse solar. Una vez cada eclipse, una vez cada que me case, güey. No sé. sí, la neta es de que no, yo ya no los metería ahí al cagadero. Y si volviera a topar estos Vince Carter de los Nike, que eran Shocks, los Nike Shocks, puta, pero o sea. Déjame ver si están. Esos también estaban súper chingoncísimos, Sí. Muy buenos. Sí hay. Pero no está el modelo de Vince Carter. Están los Shock BB24 de baloncesto, que eran unos parecidos a los de Vince Carter, pero que eran más culeros. Un modelo muy sencillo. No sé si te acuerdas de ellos. ¿O quieres que te mande imagen? No, sí, está bien. Es que, bueno, es que decir verdad, los Vince Carter también eran sencillos. Estaban llamativos porque, por ejemplo, el modelo que yo me compré eran plateados. Pues igual que los Kobe. Pero también estaba ese modelo brilloso, güey. Pero también estaba ese modelo en color negro y se veía muy, muy bien, ¿eh? Sí. El modelo era muy bueno. Fíjate que yo usando tenis en mi época de puberto sí era muy pinche. Amila. ¿Cómo se llama? Extrovertido, ¿no? Pinches tenis en color plata. Su puta madre, qué pedo. Yo también, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No, está bien. Pero, pues es que pero, era el momento adecuado para utilizarlos, ¿no? No, güey. A ver, estás diciendo que... ya no tengo introducción. ¿Estás diciendo que eran extrovertidos esos tenis?
¿Ya has visto los de hoy, güey? Con sus pinches colores de chingame la retina. Como que no poder. No, yo creo que ahora sí están de la vida. No, es que fíjate que hoy en día no los he visto, ¿eh? O sea, como ya le perdí la pista mucho al básquetbol. Ajá. Por las mamadas del pinche llorón este. Por eso así como que ya no estoy tan clavado ni en modelos de tenis, ni en jugadores, ni en nada. Ni, o sea, ay, ya no sé ni qué pedo. Ya hay nuevas marcas. Más, pasó el juego de las estrellas hace un par de días y me valió verga, ¿eh? O sea, ya nada. Eso sí sorprende. De hecho, déjame decirte que ya hay nuevos modelos de tenis. Están los Peak, una marca que se llama Peak. Está... ¿Cerdito? ¿Mande? ¿Cerdito? No, Peak, no Peach. Ah. O Peak, no, Peak es P, P-E-A-K, Peak. Está esa marca, okay. Está otra marca que es Under Armour. Under Armour, me falta otra. Déjame googlear ahorita. Son tres marcas ya que saltaron también al... A ver, déjame adivinar. ¿Y son marcas chinas? No. Ah, ok. Claro, es que ya los chinos están con todo, cabrón. No... Bueno, la neta no sé, güey. Under Armour... Creo que nada más, güey. Me salieron esos. Yo recuerdo que había otra. Igual y se me pasó. No, esa es la Under Armour, la que más le está dando pila a la... Ahorita digamos que a la Nike. ¿Ya los has usado o no? Yo nunca, lo que te voy a decir es que si esperas comprar unos tenis de básquetbol como los usabas antes. No, ya cambiaron mucho. Ya son muy, muy delgados, poder, muy, muy, muy. No, fíjate, yo compré tela, unos wey. Adidas, no sé qué modelo sean, pero compré unos Adidas. Sí están toscos los putos, o sea, y sí he visto modelos de básquet y están... Sí, no. Como tú lo dices, ya más delgados, más simplones, más... Ajá. Muy, muy delgados porque eso... dicen que eso les quitaba, ¿cómo se llama? Movilidad. Movilidad y salto por el peso. Por el peso, ah, ok. Mis mamones. Ajá. Eso sí, yo pensé okay. Lo mismo. ¿Cuánto te puede que quitar? ¿Qué te gusta, güey? 200 gramos, güey, no mames. Bueno, Anta, creo que es la otra. Anta. Anta. Ata, ok. Puta madre, eso no es lo que te iba a decir, güey. Que ese modelo, o sea, a lo mejor el diseño tal cual no está tan chingón como los que estaba acostumbrado o estoy acostumbrado a usar. De los Santa. Pero sí me lo gustaron porque sí estaban, o están más bien, pues toscos, ¿no? Porque, o sea, a mí me gustan así los pinches. De por sí soy patón. Usando zapato tosco, pues me late, ¿no? Para que vean qué calzo grande, güey, huevo. Pero bueno, por eso me gustaron, pero sí como que... Algunos modelitos que están... diga que yo ande... Ahorita. Es que yo estoy casado con Adidas, ¿no? Yo soy Adidas. Ajá. Entonces siempre para cuando ando buscando yo tenis, pues o sea, sí me gusta probar de otras marcas, pero... O sea, ya descubrí que o es Adidas o es... O sea, ya jodido. Puma, jodido. O sea, así como que bueno, ya no me gustó, no hubo Adidas, pues bueno, ya. Vamos a ver qué hay de Puma. De ahí en fuera ya no me haces probar otros tenis, sí la pienso mucho. La neta. Ahí te va unos Nike. Vamos a ver la foto de unos Nike. Ok. Para que veas dónde. Es más, voy a tomar una foto así abierta de los nuevos modelos que hay ahorita y para que veas los pinches colores. Que decías tú que eras extrovertido. Nada más chécate esos colores. De la foto grande que te mandé y de los que están al lado. No, hombre. Mames, sí, ya me di línea. ¿Quién usa esas mamadas? Nomás para saber. Pues deja de eso, güey. Pues son Nike. Los rojos. Basketball Nike son para, Nike. Para bases, dice. O sea. Y también tenemos. O sea, te ponen el rol. O sea, antes por lo menos eran tenis de basketball. ¿No? O tenis del jugador, ¿no? Kobe Bryant, Jason Kidd, Allen Iverson. Oye, los Allen Iverson también estaban chidos. Bueno. Reebok, Allen Iverson, no, son Reebok. Ajá, los Reebok, que tenían su plaquita en la suela, pero ¿te no acuerdas con su rostro? Pero los Reebok se me hacían muy, muy toscos, güey, eran como si usaras unos, ¿te acuerdas de esos tenis? Es que no eran toscos, eran rígidos. Rígidos, no, güey, no. Ajá, no eran toscos, eran rígidos. Eso sí, me acuerdo, Anguan, y... Reebok siempre fueron muy, muy toscos. Muy toscos. Y también unos tenis que tú adquiriste, que usaste, que era una marca que sin pena ni gloria desapareció de la faz de la tierra, que eran los Dada, que usaba Chris Webber. Ah, sí, cierto.
Hace un putero de... Estaban chidos esos tenis y sí me duraron, también. Pero estaban bien toscos también, bien rígidos. Yo decía, no mames, sí, ¿cómo los aguantas, cierto, cabrón? Sí, sí, sí. Yo pues cuando... es que los usaba para farolear, ya cuando los aguangué, porque pues ya había acabado yo de farolear, fue cuando los metí a jugar, güey. Es lo que te iba a decir precisamente, que yo nomás veía cuando llegabas de jugar básquetbol y te los quitabas, te decían, no mames, qué pinche martillo de este cabrón, ¿sabes? Sí. Ya aguante. Pues por eso los metía, porque decía, ah, vamos a acabar la parte de su madre. Pero bueno, sí, 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 fíjate que lo que te comentaba, que me, la imagen que me mandaste dice que son los mejores tenis de básquetbol Nike para base. O sea, antes eran como que el tenis de básquetbol tal marca de tal jugador, ¿no? Una mamada. Y ahorita ya se te ponen, no, esos tenis son para, si juegas, eres poste, estos, si eres base, estos, ¿no? Si eres acá, aquellos, si, chingas. Si eres banca, estos, ¡ah, chinguen! O sea, mamón. No, yo no creo en esa mamada, pero... Porque ves que hasta su pinche modelo tiene hasta como unas alitas, ¿no? Así como si fueras a despegar bien cabrón. Ah, no va a instalar. Pues es que siendo francos, güey, o sea, ¿qué diferencia hay entre un base, un alero? O sea, güey, hacen lo mismo prácticamente. A ver, o sea, ahí te tal va. Tal vez uno corre más, otro a lo mejor salta más, pero al final yo creo que es lo mismo, güey. O sea, no puedes definir tú qué intensidad es. Vamos a aterrizarlo. Para una cosa u otra. Vamos a aterrizarlo así de fácil, güey, para no entrar en discusión. ¿De qué putas vergas hoy en día hablamos de posiciones, güey, si todo el mundo tira de tres? Ah, sí. No, sí. Ya, con eso te eliminamos, damos oportunidad a esa discusión de las posiciones, güey. Si a lo mejor nos remontáramos hace 20 años atrás, güey, pues entonces sí tendríamos una discusión de sobre esos tenis, ¿no? Pero ahorita todo el mundo son bola de putos, güey. La neta. Es que ya se perdió la estrategia. Y ¿sabes qué es lo que terminó de matar? Gracias, que es Curry. El Curry, empezando por él. Pero el hecho de que ya todo el mundo puede vivir del deporte. No, no del triple, sino pues del deporte como tal. No voy tan lejos. En la época de los 80s, 90s y todavía rozando los 2000, tenías a jugadores que tenían su trabajo de jugador, pero aparte tenían que tener otro. Por ejemplo, tenías a Malone, era cartero y era jugador de los Jazz de Utah y se ponía tú por tú y pendejo contra Jordan, ¿no? Contra los Bulls, pero era cartero, cabrón. Así es. Y así tenías a otros pinches cabrones que tenían otra profesión, otro oficio, porque no podías vivir 100% del deporte. Hoy en día, pues ya se están mamando un chingo de lana y ya pueden vivir del deporte, les pagan. ¿Cuáles son las zapatillas con más ventas al año? Con más ventas al año. Las zapatillas. Tenis, va. Uy. Ah, ok, tenis. Es que así se les dice zapatillas de básquetbol, pero bueno. Sí, tenis, sí, sí. Para que no se ofenda el poder. Marca, yo digo que Nike. Son como que las más comerciales. Cerca. Adidas, gracias, no creo. Gracias a todos nuestros amigos chacas, ratas asquerosas y todo. Jordan Brand lleva 130 millones de dólares al año. Después le siguen los Nike de LeBron James, Nike de Kevin Durant, y de ahí nos saltamos a los Stephen Curry, que usa los Under Armour, con 20 millones. Ok. Y ya en el siguiente lugar, ahí sí entra Adidas, con los James Harden. Fíjate que cuando ves unos series de James Harden, tampoco no están tan feos, ¿eh? ¿Te vas a seguir activo ese Harden, el intenso Harden? Sí, 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 no sé, ya se ha cambiado su equipo de ese, pero si quieres te lo googleo. No mames, un chingo de ventanas. ¿Cómo se llama? Ese cabrón, yo lo... ¿Es James? ¿Es James Harden? James Harden, sí, James Harden. ¿Qué pinche equipo lo conocí? No me acuerdo. Pero ese güey creo que ya... De los Rockets, ¿no? Pasó por todos. Ajá, creo que en los Rockets. Ya pasó por todos los putos equipos, creo. Están los Clippers. Los Clippers. Ah, fíjate. Así es. Sí, ya pasó por todos los equipos también. Ya se parece a LeBron. Sí. Pero, y es que ese es otro de los puntos, cabrón, que hoy en día ya está muy prostituido, ya se van a donde mejor les paguen, está bien, o sea, no digo que no, o sea, es un negocio, pero pues también así como que... Empezó, ay, ahí va la historia, empezó en Oklahoma City, en los Thunder, ¿te acuerdas? En el 2009, de ahí se fue al 2012 a los Rockets de Houston, que fue cuando hizo más desmadre, o despegó un poquito más, de ahí a los te dio a conocer más. A los Nets de Brooklyn.
De ahí se fue a los Philadelphia. Nomás duró un año en cada equipo y ahorita están en Los Ángeles Clippers. Así es. Ok, ok. Pero sus tenis no están feos. Algunos de sus tenis sí están medio desentones, ¿eh? No, no los he visto, la neta. Sí. Pero es que sí, te digo que ya estoy desconectado de ese pedo desde hace un rato. Entonces, de repente, mira, yo creo que no está mal poder que de repente en algún momento te veas algún partidito de... O sea, no te digo que veas a los Lakers ni que veas al pendejo desde el LeBron, ¿no? Sino que veas a un partido que veas por ahí, nada más para ver el modo de juego. Si tú quieres, no todo el partido, unos cuantos minutillos, y veas tus zapatillas, ¿no? Cuando en la época dorada los que dominaban en los Converse con Larry Bird y Magic Johnson. Fíjate que en Instagram, como sigo obviamente la NBA, luego me aparecen los reels o los videos de los resúmenes, ajá, de los dos, pero así como que medio los veo de rojo y ya. No había puesto atención en ese. Voy a poner atención en las zapatillas, dijeras tú. A ver qué show. Sí, porque hoy en día cuando ves a alguien atacando el aro atascado es porque va solo. O sea, nunca ves a alguien que vaya a atascar el aro con alguien enfrente, ¿no? Exactamente. Y de hecho, esas las sí las veo de volada. Y ya donde me clavo a ver, y ahí sí pongo ya atención es en los videos de antaño, ¿no? Que me pasan al Kobe, que pasan al Jordan y así el desmadre, ¿no? Pero. O hasta luego me aparecen los videos del pendejo este José Manuel. ¿De Bron? No, Rodman. De Rodman, ahí agarrándose a putazos, brincando por los pinches rebotes, rentándose como pendejo y bueno. A mí siempre me sale Rodman, no sé por qué. Digo, no soy fan ni el seguidor de Rodman, pero me salen sus videos. Está bien, ¿no? Qué raro está el algoritmo. Sí, está raro el algoritmo. Es que empecé a ver pedos de peleas de la NBA. Y hasta las primeritas que salen son las de Dwayne Howard. Y el pleito que se aventaron esos pendejos allá en... ¿Te acuerdas? Era el Ron Artest, el Ben Wallace, los Pistones y los Pacers, que hicieron un desmadre. Ajá, sí, los Pistones, no mames. Yo creo que esa fue la peor que hubo, ¿no? No sé si hubo otra. No, creo que sí fue la peor. Me encanta, güey, me encanta ver ese... Es más, ya está ahí un video, no sé si lo llegaste a ver. Creo que ya lo platicamos en algún momento. Hay un documental de esa madriza que sucedió. El que armó todo el desmadre fue Ron Artest y al final fue el que menos sancionado salió y se chingaron a todos los demás, ¿no? Sí. Pero ya no se llama Ron Artest en esa época. Meta World Peace. No estoy tan pendejo, ¿eh? Ahí más o menos te manejo ahí el concepto. Se cambió el nombre el güey. Era como el nuevo desquiciado Rodman. Pero a lo pendejo. Pero a lo pendejo, exactamente. Sí, no. Tenía juego y todo, pero no era tan espectacular para mi punto de vista como lo fue en su momento Dennis Rodman. No sé qué opinas. Era aferrado, pero no sorprendía. No, nomás. Ya, le gustaba. O a lo mejor le faltó un equipo que lo controlara. Porque Rodman, fíjate, cuando estaban los Pistones, de hecho, él era noble. En el documental que estaba viendo ahorita de Michael Jordan, él decía que Rodman era bien noble, que era bien tranquilo, bien relajado, que le gustaba el deporte, y se anotaba puntos y todo. Y cuando entró a los Pistones, lo hicieron caca, güey, y le metieron toda esa mierda de libérate, sé tú, no dejes que te contengan y que no sé qué. Y entonces fue cuando se volvió lo que es hoy en día. Me hizo mal pedo. Pues sí, pero bueno, ahora sí que... Que al final ya le ayudó. Para mejor. Porque pues, porque ya cuando empezó con los toros, pues ya. Pero. Eso es historia, ¿no? Pero los toros lo contenían. O sea, si no hubiera habido un Pippen, un Jordan, el entrenador que se llamaba, Phil Jackson. Pues ningún otro equipo lo pudo controlar, güey. ¿Te haces referencias y cuentas? Y bueno, para lavar a los toros de Chicago, porque va a haber quien piense de que, ay, este güey, porque son los toros, ¿no? Y la chingada. No por eso. Sino fue el único equipo, los únicos jugadores que lo contuvieron y que realmente él dijo, lo dice en el documental, yo respeté a Jordan. Me encantó este grupo porque Jordan era Jordan, Pippen era Pippen y Rodman era Rodman, ¿no? Dennis era Dennis. Entonces hacíamos muy bueno, cada quien hacía lo que tenía que hacer y por eso somos lo que fuimos. Entonces, muy bien dicho por Dennis Rodman. Sí, sin duda. Y cuando se desmanteló a los toros, por la razón que ya sabemos, ¿no? Que
al ganar su séptimo campeonato era, se volvían impagables, ¿no? Se tuvieron que desmantelarlos a huevo. Rodman se mueve para los Lakers, ¿no? Y creo que afirmo, jugaba ya con Kobe. ¿Cómo le fue en esa temporada? Yo ya no supe qué pasó ahí. Me imagino que tronó, porque no lo controlaron, ¿o por qué? No lo controlaron. No recuerdo si se fue para los Lakers. Sí, estuvo en los Lakers, pero no sé, ya... creo que pasó muy una corta temporada, no sé. Es que igual se metió en pedos y no lo soportaron. Pero no fue en los... No recuerdo que se iba de los Lakers, igual y sí, pero... O sea, huevo que sí, yo lo vi. Pero fue por un cortito, fue muy cortito. Porque en ese entonces estaban... Después de que salió Jordan, pues los siguientes en el usar la corona fueron los Lakers de Kobe y Shaq. Y ahí no estaba Rodman. Porque el equipo ya estaba integrado por... Acuérdate que era el equipo poderoso que eran... no fue el nombre. Tony Parker era uno de ellos. El Robert Horry. Y me falta otro, güey. Me falta por ahí otro. A ver si te acuerdas. Ah, el Ray Fox. ¿Te acuerdas de ese equipazo? De los Lakers. Y no estaba Rodman, güey. Pues digo, yo creo que me acuerdo que se fue a otro equipo antes de los Lakers. Ya después entró los Lakers. Ya cuando hubo pedos, que se fue el Shaq, que había pedos. Y como bien dices tú, ¿no? No duró mucho. Pues si quieres, ahorita te lo busco. De hecho, lo que andaba. Ah, mira, jugó. Oh, chingate, man. En el 98-99. Ajá. Según esto. Sí, ahorita. Ajá, 99. Pero en esa temporada ya estaba... ¿cómo se llama? El Kobe. Ah, sí, Los Ángeles. ¿Te digo? Con el 73. Pues qué raro, güey. Pero igual nada más estuvo un rato porque... Sí, que yo sepa nada más fue un... Pues nada más un año, porque el siguiente se fue al Dallas, según esto. Sí, yo fue todo. Y de ahí se fue a un equipo mexicano. Creo que jugó aquí también en la Liga Mexicana y en otro equipo, y luego ya se volvió a regresar a Estados Unidos. En ligas externas. Había una película que me gustaba mucho de él, no sé si tú viste por ahí, ojalá me la puedan encontrar, que se llamaba, en español se llamaba A Mi Manera. No sé cómo se llame. My Way. Ajá. Sí. Salía Rodman, dices. Era el protagonista de la película de Dennis Rodman. La chinga. No era de básquetbol, o sea, hablaba de su historia, la historia de su... Ah, eso sí no lo sabía. Es que no sé si se llama esta, que se llama Tan Malo Como Quiera Ser. Que te digo que era la frase que le dijeron los pistones. Ah, los de... Ajá, ok. Entonces fue cuando hizo todo su desmadre. A ver, déjame ver si es esa. Porque habla de la historia de su vida. Creo que sí es esa, güey. Él dice que una de las personas que lo motivó y que se sintió comprendido fue la cantante que le ayudó, Madonna. Que fue una de las que le ayudó. Ok. Tan Malo Como Quiera Ser, de Dennis Rodman, en 1998. Que también anduvo con la... Estaba bien sabrosa esa vieja, la Carmen Electra, güey. ¿Rodman? Así como lo ves al señorito, anduvo con la Carmen Electra. Échense ese taco al ojo. Pues echó un polonio, mejor dicho. Es que ya es perfectamente bien sabido que los chacas tienen buena suerte, cabrón. Bueno, la chaca, no me lo rebajas. Bueno, o sea, bajo el contexto de esa índole, pues sí, o sea. A esos niveles es el chaca de su versión, güey, o sea. Y ya me acuerdo que busqué esta película hace años atrás y la encontré, pero me cagó porque nomás estaba en español de España. Hola, qué asco. Jolines, que aquí así cada es. Quien puede hacer lo que quiere. Así es. Verga. Eso no, ya no le... Pero sí, así fue con este señorito Daniel Rodman. Para mi parecer aplaudible, ¿no? No cualquiera aguantaba tanto madrazo y hacía desquiciar a los demás equipos. Pero bueno, o sea, con los Bulls, con los Toros, logró hacer eso, el tema de desquiciarlos, de controlarse, o que lo controlara, ¿no?
Las dos, ¿no? Porque era una contra. Sí, o sea, como que sí, cuando ya se le quería botar a todo, ya lo frenaba, ¿no? Así es. Y también era especialista en hacer desatinar a cualquier cabrón que él se propusiera, porque ni siquiera fuera como que Jordan lo mandó, Pippen le dijo, o el entrenador, no, sino fue como que, tú me lo hiciste a ver, hijo de puta, te vas a desatinar, y lo lograba, ¿no? Pero más allá de todo esto, lo sorprendente de este cabrón es de que, ¿cómo les llaman en esa posición? ¿Es base? ¿Es? Bueno, coloquialmente es poste, pero en sí, ¿cómo se les llama? Es ala pivote. Ala pivote. Pues regularmente los ala pivotes o ala pivote son los cabrones que son más altos, precisamente porque son los responsables de capturar los rebotes y proteger el aro. Este cabrón era de los pocos, no voy a decir el único, porque yo creo que por ahí había más, pero era de los pocos güeyes que no tenían la altura y le bajaban los rebotes o las tablas a los más altotes, cabrón. Ese güey era verguero y, pues bueno, mañoso también. Y era también por lo que se sobresalía, ¿no? Más allá de todo, obviamente, cómo se comportaba y todo eso, pero su manera de jugar y de aferrarse, que por pelear un pinche balón saltaba 4, 5, 6 veces seguidas, pero con su máxima potencia, mientras uno, ¿qué te gusta? Brincas una a tu máxima potencia y las que siguen vas para abajo, ¿no? Ya la siguiente ya, y el tercer salto dices, no, güey, ya ni lo intentas, nomás te paras de puntitas, porque ya se te fue el gas. Y este cabrón, a su máxima potencia, 4 o 5 saltos peleando el pinche rebote, ¿no? Y seguidos, o sea, seguidos los pinches saltos, porque el balón quedaba vivo ahí en el aire, ¿no? Así es. Era por lo que se representaba mucho este cabrón, y por eso yo creo que también se lleva la ovación, porque sí, era un pinche jugadorazo, la neta, se rifaba, se aferraba, pero cabrón, así. Sí. ¿Cuántas veces no lo vimos lanzarse por el balón cuando se iba fuera de la banda? Y muchas para darse en la madre nomás, pero muchas otras para terminar una buena jugada, que terminaban en canastas, que pues eran puntos que en ese momento sí pesaban. Ahorita ya ves cómo revientan los marcadores, ¿no? Que ya todos los partidos arriba de 100 puntos. Antes, para que vieras un partido de 100 puntos, era porque, no mames, estuvo muy reñido, ¿no? O sea, porque hasta se fueron en tiempos extras. Si se iban en tiempos extras, era de ley que se iban arriba de 100 puntos. Partido por medio, ¿qué te gustaba? Que eran, si mal no recuerdo, eran entre máximo 80 puntos, ¿no? Ya, sí, muy bestial, eran 90. Pero regularmente era entre 70, ¿no? 60 puntos, hoy un partido ahí. Porque era defensa, ¿no? La neta, no era tanto tanto puntaje, porque era defensa. Sí. Y ahí un día ya la defensa le sale verga. Dale vuelta el pinche marcador, cabrón. Y ahí ya está. Así es. Porque para dentro de 3 años ya va a ser el marcador de 200, 300 puntos. Porque no mames, güey. Ya mejor pues implemente que si vas a tirar de media cancha, que te valga 5 puntos. Ya, a ver. Si metes un gol de... ¿Cómo se llama? Un gol, pendejo. Si metes una canasta olímpica, digo, pues hay gol olímpico, pues también canasta olímpica. pues ya ganas el partido, ¿no? Ya evítese de mamadas, ya, chica. El primero que aviente, que mete el balón de cancha a cancha es el... Y la meta es el equipo que gana, ya, la verga, ya. Pero no digas eso, porque... Son capaces. Son capaces, no mames. Nos quitan todo lo hermoso del básquetbol, poder. Pero claro, bueno, por sí, cabrón. Pues sí, así está el asunto. Pero, pues, ¿qué podemos hacer en estos aspectos? Ya nomás aguantar, ¿no? Aguantar, vale. Y a ver qué pasa con el deporte que tanto amamos, que ya cada día que pasa lo están tirando más a la basofia, ¿no? Sí, por eso digo que yo ya ni lo veo, ya. Ya valió madre, ya. Ya no me gusta, ¿eh? Bueno, terminé por odiándolo cuando el Mabrón pisó los Lakers, ¿no? Mis queridos Lakers, pero, sí, pero en fin. Igual. Ya. Si de por sí no lo veía con eso, muchísimo menos. Pero bueno, por eso es de que ya como que me volví un poquito más fanático. Ahorita, por ejemplo, que acaba de pasar lo de la Champions League, pues ahí medio le estuve echando un ojito. Lo del... ¿Eliminaron ahorita a quién fue? ¿Al Manchester? No me acuerdo, pero pasó el Mbappé, sí. No,
El Real Madrid eliminó al Manchester City porque iba perdiendo el Real Madrid y le dio la vuelta. Lo mismo que pasó con Mbappé, ¿no? Con el Barcelona. Mbappé eliminó bien cabrón al Barcelona. Y él, eso fue ayer. Bueno, para los que están viendo este podcast, pues ya tiene como un mes casi más un o menos, ¿no? Un mes, ¿no? Ajá. Pero para poder y yo, cuando grabamos este podcast, el día de ayer jugó. ¿Cómo se llama? El Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Contra el Barcelona y eliminaron al Barcelona, ¿no? Y hoy eliminaron al Real Madrid, lo eliminó el Manchester City. Que esos dos equipos también ya se fueron a la verga, ¿no? El Barcelona y el Real, porque pues antes eran como que los más aferrados y hoy en día ya son los. No, sí, porque se evita el monopolio, no sé cómo lo puedes amarrar, ¿no? Sí, tener los mejores jugadores del planeta. Monopolio. Ajá, que no es tanto monopolio, pero sí es. Pues no es monopolio, pero sí tenían a los mejores jugadores del planeta y les dices, pues no mames, se me hace medio. Medio acá, ¿no? Pero es que estuvo chido porque ya entraron güeyes árabes a invertirle lana y dijeron así, putos. Tenemos dinero, para, ¿cómo le llaman? Dinero. Malavido. Infinito, no es malavido, infinito. bueno. Tenemos lana para comprar a quien se me pegue mi rechina. Exactamente. Que así fue el pedo cuando salió Messi del Barcelona y se fue a precisamente al Paris Saint-Germain, ¿no? Que le pagaba un portero de lana. Y es que fíjate que eso fue lo que comentaba yo con un compañero cuando pasó ese pedo. O sea, no mames, es que el Messi que acá se hizo y que el equipo invirtió todo por él. Digo, sí, güey. Pero es un negocio. Es un negocio. Y yo te pregunto a ti, cabrón. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te hubieras quedado? No, yo sí me quedo, güey. Que no es que no, güey. La neta, yo no. Yo tengo hijos, tengo familia, tengo mi vida. A ver, pero. Y yo no sé si el día de mañana este mismo equipo que me hizo y que me creó y que invirtió mucho en mí, que creyó en mí, me puede dar una patada por el culo y me corre. O sea, ellos no se van a tocar el corazón. Entonces, ¿yo por qué sí tengo que tocármelo? O sea, si veo una buena oportunidad, muchas gracias por todo. Y pues bueno, ahí nos vemos, ¿no? Son muy pocos los ¿cómo se llaman esas personas? No fue el nombre. Las personas las personas que contratan a los jugadores para los equipos. Representantes. No, más bien el que contrata, el del equipo. Son muy pocos los que te hacen que el jugador, o sea, que te tratan bien y que te acobijan bien para que tú ames al equipo, para que te quedes en ese lugar. Por ejemplo, el caso de, me regreso otra vez a la NBA, ¿no? Al caso de Kobe Bryant. Kobe Bryant le fue fiel a los Lakers porque los Lakers lo cobijaron, le dijeron, no, pues tú eres nuestra estrella, vas a ser nuestra estrella, y todo lo que tenga que hacer te vamos a apoyar, ¿no? Y se notaba, porque aunque estuviera madreado, aunque estuviera cansado, con entrenador, sin entrenador, era el que pues, ahí trataba de dominar. Lo malo que le faltó a él, desde mi perspectiva, es que no tenía ese juego en equipo o ser líder, más bien ser líder, saber liderar a su equipo, ¿no? Fue lo que siempre le faltó. Él trabajaba de manera individual y nada más hablaba por eso. No estoy diciendo que está mal, pero siento que fue lo que le faltó, trabajar más el trabajo en equipo. El detalle es de que sí era en equipo cuando en la era Shaq Kobe. El pedo fue que cuando Shaq se sentó de nalgas porque dijo, pues el Kobe hace todo, y el Kobe se lo dijo al Shaq, no mames, o sea, me estoy rompiendo la madre entrenando esto, para que tú te sientes, pues chingas a tu madre. Entonces él como que hizo el cambio de chip y dijo, no, chinguen a su madre, no voy a depender de nadie, pero yo tengo que llevar el equipo adelante. Más bien fue sí fue un error, pero sí pasó, y de hecho hasta hay una entrevista, no sé cómo se llama, que el Shaq sí lo acepta en frente de Kobe, que le dijo, sí, la neta, sí la cagué, güey. O sea, sí, yo vi que tú estabas haciendo todo, pero jamás volteé a ver el momento en el que tú te recargabas te apoyabas hacia mí para sacar el equipo. Ahí fue un duelo de egos, güey, porque muchos decían, y estaba Shaq en ese rubro, de que decían que él era el mejor jugador de los Lakers, ¿no? Y había otros. Pues es que todo lo hacía Kobe para que nada más dijera, toma el balón, métela. Exactamente. Quien reventaba la defensa ese cabrón. Pero bueno, pero en ese momento le reventaron la cabeza al Shaq y el Shaq se creció, ¿no? Y diciendo, no, pues yo soy la verga de aquí de los Lakers. Y sí estaba monstruoso, ¿no? Es como cuando llegó LeBron, ¿no? Que no había forma de parar y la chingada, y ahorita ya nada, ya lo paran, ya dicen, ah, pues güey, quieres contacto físico, te damos contacto físico, y el güey ya se pone a llorar. Y anda de nena, exactamente. Ese es el punto a lo que voy. Y entonces hubo ese
esa guerra de quién es más chingón, pues Cobre se lo demostró con el juego, ¿no? Y Shaq nada más se lo demostró con hablando, ¿no? No, nunca, sí, nunca hizo nada. Ese es el punto a lo que voy, poder, de que... Bueno, entonces Kobe se volvió individualista, pero ya no salimos del tema. A lo que voy es de que, regresando al fútbol, muy pocos jugadores se sienten valorados como para amar la camiseta, güey. Porque mucha gente habla de eso, ¿no? De amar la camiseta. ¿Qué dueños, qué entrenadores, qué directores técnicos, qué de los que te contratan, te acobijan, te apapachan, te cuidan para que eso realmente aquí el detalle, el detalle principal con Messi es de que ese güey me explicaba que ese güey tenía una enfermedad o tiene, no sé exactamente qué. Me lo dijo, pero la neta es de que, pues, como vale 3 hectáreas, lo olvidé. Ajá. Entonces, obviamente, en este caso el equipo de fútbol le dijo, pues bueno, ¿sabes qué? Pues vamos a invertir en ti para que sanes o para que te niveles. Pues te vemos potencial, yo creo que sí podemos hacer, o sea, yo creo que hasta el mismo equipo no va a invertir a los pendejos, ¿estás de acuerdo? Así es. Entonces yo creo que sí le vieron el potencial, dijo, no, ¿sabes qué? Pues vamos a invertirle, ya si perdemos, pues ya qué, pero sí se le ve el potencial, pues vamos a darle. Entonces al final del día fue una inversión que se le retribuyó mientras Messi estuvo ahí. O sea, yo lo veo así, y también yo creo que si él decidió irse es porque vio que también hay negocio, y cuántos no pasaron que lo vio, pero, lo presenció tal vez, y se dio cuenta de que al momento que el equipo dijera, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, adiós, lárgate, se te da una patada en el culo y pues ya. Exactamente. Y listo, o sea, porque así le convenía al equipo, y él, pues obviamente yo creo que, y eso pasa en todos lados, ¿eh? O sea, no solamente en ese rubro, en todos lados, en tu empresa donde estás trabajando, el día de mañana te da una patada en el culo. Como y dice, listo, ¿no? ¿Cómo dice Diego Rosarín? ¿Es que somos qué? ¿Simple qué? Hermosa y simple. Somos altamente desechables, pero ¿cómo lo dices? Capital humano. Capital humano altamente desechable, ¿no? Exactamente. Entonces, así es esto, así es esto. Jugadores igual, o sea, es un negocio. Y así como el equipo ve su propio negocio, porque también el equipo se estaba yendo a la quiebra, o sea, ya no le podían pagar. Obvio, si a mí ya no me pagan, yo no voy a jugar por amor. Yo tengo una familia que mantener. No, pero es que ellos invirtieron, a ti te hicieron. Sí, güey, gracias, pero pues si ya no puede, con la pena. O sea, ¿puedo ayudarles, echarles la mano? Jugamos, echamos una cascarita de beneficencia, así que no sé, pero pues, tienes que pagarme, güey, ¿no? O sea, ese fue el pedo diferente, y ahí ya me acordé también eso, de que ya no le podían pagar. O sea, no se fue nada más porque le ofrecieron más ganas, sino porque ya el equipo no le podía pagar. Entonces, pues eso era obvio, cabrón, ¿no? Sí. Y todos lo hacemos, o sea, nadie va, porque al final ya es un trabajo. Es fútbol, es un deporte, sí, pero es un trabajo. Para Messi es un trabajo, él de eso vive. Y si ya no le pueden pagar, papá, me voy a donde sí me pueden pagar. Tengo bocas que alimentar, ¿no? Cuentas que pagar. Y así es esto. Está cabrón porque se pareciera que no tienen llenadera, ¿no? Exactamente. Pero bueno, así las cosas deportivas. Pues vámonos, poder, vámonos. En este podcast. Vámonos. Estuvo interesante, hablamos mucho de deportes en este podcast, pero ya nos tenemos que ir, chicos. Ya si quieren hablar un tema en específico, pues ahí lo comentamos. ¿Y ustedes qué opinan sobre lo que hablamos el día de hoy? Tanto del básquetbol, las zapatillas, como los sueldos, las historias que hablamos de los basquetbolistas, y finalmente sobre lo que hablamos del fútbol. ¿Qué opinas tú? Yo me despido, soy Dracón, y nos vemos en otro rico y sabroso podcast que es Toma Libre. Gracias, poder. Pues gracias a toda la gente que nos escuchó hasta este punto. Su podcast favorito, claro que sí, Toma Libre. Y pues bueno, nada, nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego. Bye bye. Ayo. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin pagar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.